La Marca en vivo. Qué raro que no nos llamaron. Buen día, primero. ¿Cómo le va, Juan Mario? Bienvenido. Qué lindo. Gracias por venir, ¿eh? Qué lindo es estar con Armando, chicos. Buen martes para todos. Bienvenidos, La Marca por Canal 8 y Canal 5 de Cablevisión Sal. Exactamente. Bienvenidos a todos. Qué buen martes, Juan Mario. A mí me gustan mucho los lunes y los martes también. Ayer me copó el lunes, ¿eh? A mí yo soy de los que más le gustan los lunes, pero como bien lo dije ayer, es un día que estoy empezando a convivir con él. A reconocerlo. Sí, a convivir de manera más ordenada. Bueno. Porque ¿a qué se debe? ¿Tiene alguna causa, justificativo o razón para que le empiecen a gustar los lunes? Usted los odiaba. Los sí, lunes llegaba malhumorado. Sí. Y el otro día cuando me enteré que los, el tema de, lo, de que los domingos es el peor día, a última hora. Sí, señor. Un poco quiero entrar en detalle. Pero es un día triste para muchos. Es un día triste para muchos. A mí también me pasa eso. No al punto de querer quitarme quizás la vida, pero... Pero los domingos a última hora siempre como que me deprimían un poco, porque claro, sabes que el lunes días de escuela, dijera mi padre, me acuerdo que decía, ¿no? Día de escuela. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Que no les gusta ir a trabajar? No, a trabajar hay que trabajar. Yo creo que el fin de semana, yo siempre digo esto, es mi teoría, no sé a si ver, pasa, el filósofo contemporáneo no Mario sé si Panizza le pasa a algún otro. Le habla al país. Tendría que ir al psicólogo quizás. Pará, tendrías que ir al psicólogo, punto. Sí. Y no importa lo que vayas a decir ahora. Ah, sí o sí. Todos siempre deberíamos de psicoanalizarnos siempre, algún día, yo qué sé. Bueno, a mí me cuesta contarle algo. A mí me cuesta caro, por eso no voy. Cosas. Bueno, también. Sí. Che, no, yo tengo la teoría de que a mí me pasa que yo el fin de semana, por ejemplo, se para mi vida, ¿cómo te explico? El fin de semana se para mi vida responsable, entre comillas. Claro. La responsabilidad se frena el viernes de tardecita. Bueno, pará, sí. Voy a hablar porque capaz que... En este periodo en que no hay fiestas, no hay eventos, no hay nada. Ponele, claro. Porque cuando... No, pero cuando tenés una fiesta, es bastante histérico los días de fiesta. Pero no, quizás me expresé mal, porque me pasa durante todo el año viendo fiestas, no. Separan mis preocupaciones. Ah. El viernes. Hasta el viernes, como quedando con todo en la cabeza... Lo bueno, lo malo, la preocupación, las cuentas, esto, aquello que hay que comer, que esto... Y el fin de semana no importa nada. Y el fin de semana me deslindo todo eso. ¿Y quién se preocupa por eso? Pero el fin de semana es diferente, gordo, porque no hay escuela, no hay liceo, no hay horarios. Bueno, pero las cuentas, ¿cómo dijiste las cuentas? Pero el fin de semana no se paga cuentas. ¿Cómo no se paga cuentas el fin de semana? No, ¿y el lunes? Y si están para, por ejemplo, tenés que ir a pagar la luz, ¿no la pagás el sábado? No se paga. Bueno, no me pasa. Salvo que tengas que hacer un convenio. Ah, no, bueno. Ahí sí, porque si no te quedas sin. ¿Cómo refinanciamos esto? Tenés sí, que quedar, pero bueno. No, de verdad. Yo tengo esa teoría, por eso. Que a mí cuando el domingo está terminando, viste que decía, pucha, que lo parió. Mañana ya te hay que ver. Mañana de vuelta. Ver a ver qué. Yo me olvido, el fin de semana me olvido las cuentas. Bueno. Es como que cambia ahora el chip. Ahora entiendo, lo tengo que invitar a comer un asado un martes. Claro, boludo. Los fines de semana sí. Va a comer asado y no paga. Sí, claro, entiendo. Semana, martes hacemos asado, Mario. Bueno, martes. Salimos de la radio. Los martes no puedo. Vos sabés que me cambio el chip, ¿no? Saco uno, porque tengo un celular con dos chips. ¿Chino? ¿Ya? Sí. Qué bueno. Chino no me gusta nada, chicos. Y me saco uno y me pongo el otro, que es el light, ¿no? El sin preocupaciones el fin de semana. Bien. Las preocupaciones del laburo, si tengo que laburar, de la fiesta, lo que sea. Pero es algo que amo hacer, así que no es una preocupación para mí. Bien. Pero con respecto a las responsabilidades de económicas y todo eso, de lunes a viernes. Bueno, a mí no me pasa lo que le pasa a la mayoría con el domingo, que se ponen medios así sentimentales, porque a mí me gusta el lunes. Sí. O sea que no sé lo que dijeron. Ana Laura también, mi medio melón, me dice que los domingos son medio un volante y ya cuando termina a bajar, y sobre todo ahora que viste que termina a bajar el sol y está frío, espantoso, encerrados temprano, porque ayer a las 9 de la noche hacían 2 grados. Sí, más o menos. Entonces también le entra un poco el bajón y hay que estar así como encerrados. A mí no me jode. Yo ya ayer a esa hora, tipo a las 9, 9 y media, yo estaba organizándome para hoy. Pero ayer no fue domingo. Bueno, el domingo para hoy, para el martes, para el lunes. Perfecto. Ahí está. Hola, Emma, ¿cómo estás? Qué lindo tu nombre. A mí no me dice nada, pero hay mucha gente que piensa igual que la mayoría piensa así, ¿no? Que el domingo es una porquería. Sí. Sobre todo cuando empieza a oscurecer. Claro, después de la sobremesa. Después de la torta frita y eso empieza a complicarse. Porque cuando arrancás el domingo, yo arranco a toda vela, dijera un amigo, ¿no?
Le mando un beso a mi abuela, que yo siempre le digo que todos los dichos que yo digo acá que suenan a leyenda son los que aprendí de ella. A toda vela, dice la abuela. No, también. Bueno, no sé si ese justamente, pero bueno. Y muchos inventos que ella dice. Ah, también. Que ahora toque decir porque como nos mira. Claro. Así yo nunca dije eso, así si no. Claro, no, pero igual no. Tampoco le hable. La abuela que es la cara abuela, de la Carolina va a ser en cualquier momento del vino. ¿Serio? Sí, en cualquier momento. Qué bien. Sí, sí. Me hablé ayer con la gente. Me pararon en la calle. ¿Le paró? ¿Quién lo paró en la calle? ¿La gente de la Carolina? ¿Andaba en la calle y lo paró? Los de la Carolina, sí. Qué sí, increíble, sí. Pero qué suerte, Mario. ¡Sos el Mario Panizza! Me decían. Mentira que andan cantando por la ¿Sos calle. ¡Sos el de la tele! ¡Sos el de la claro. tele! El que tiene la abuela que chupa vino como loca. ¿Tiene problemas nasales el de la Carolina? Toma vino como loca. Claro, porque cantaba. Eros Ramazzotti. Cantaba bajito, bajito. Ah. Cantaba bajito porque la gente, si no, la gente. No, nunca había visto eso. Mirá claro. Qué bien. La gente de la Carolina lo paró en la calle también. Me paró en la calle. Qué envidia, chico. Me paran los inspectores y la policía. Ah, bueno, una vuelta me pararon los inspectores. Sí, y no recordemos. Dijo eso. Macho. No sé. Vale. Bueno, y nada, le mando un beso grande a la abuela. Que bueno, ya habrá agarrado de para mirarnos todos los días. ¿Cuándo levantan el puente? El otro día hablábamos el fin de semana. ¿Cuándo levantan el puente acá en la cierre frontera? No hay ninguna fecha pronosticada. No, no hay. Es más, en Argentina los casos de coronavirus se vienen multiplicando, aún con la cuarentena obligatoria. Sí. Y yo no sé, no creo que esté próximo a levantarse la cuarentena obligatoria y muchísimo menos a próximo a abrirse las fronteras. ¿Te puedo creer, Gordo? ¿En serio me estás hablando o me estás haciendo una chanza? No, ¿para qué le voy a estar haciendo una chanza si es, es muy, muy, muy jodido? No, no, es cierto, es la realidad. Así que hoy no sé, próximamente no creo que haya una apertura. Yo no sé, ¿mañana? Sí, yo tampoco sé mañana, claro. Pero próximamente no hay ninguna apertura. Bien. ¿Se puede ir al puente? ¿Se puede? Sí, podés ir y mirar para el otro lado. Se puede ir, ¿no? No, es que en realidad hoy nos si fuéramos a hablar hipotéticamente nos conviene a nosotros que el puente esté cerrado. Sí, claro, tenemos menos casos. Porque tenemos mucho control. Ayer hubieron dos casos solamente en todo el país, en nuestro país, sí. Y desde el foco de Rivera. O sea que desde la capital, desde donde estaba el foco grande, como que no hubo ningún caso. Bueno, en Rivera igualó la cantidad de Montevideo. Lo leí por arriba, sí, en alguna noticia, sí. Pero no ahondé, o sea que no sé lo que precisamente eso, dice. Nada más. Que la cantidad de casos en Montevideo. Sí, aproximadamente. Sí, leí la noticia. Bien. Y Bolsonaro que quiere renovar el fútbol sí o sí, ¿no? Está raro Bolsonaro. No, Bolsonaro está como es Capitán América es. Capitán América. Bueno, ayer incluso... un cuadro brasileño que no me acuerdo cuál era, pero un cuadro medio... Tiboguinho. ¿Cómo, perdón? Tiboguinho. Tiboguinho era el cuadro. Sí, nunca lo... ¿Qué cuadro? Nunca Guiño. Jugó. No lo vi nunca jugando a Tiboguinho Fútbol Club. Con Niño anda bien. Al final y es que... Bueno, Tiboguinho Fútbol Club, por ejemplo. Tiene 16 infectados. 16. Ah, bueno, pues son 21, no son... 22 con el suplente. 22 con el suplente. Pero bueno, 16 infectados. Fútbol 5 puede ser bien. Fútbol 5, sí, pero igual no lo veo en el Maracaná siendo de 5, ¿no? Bueno, que jueguen en canchas más chicas. Está grande el Maracaná. Está complicado. Recibió el otro día, dice, bueno, como los futbolistas son jóvenes y atléticos, dijo, el riesgo de morchi, sí. Si contrae un virus, se reduce infinitamente. Bueno, no sé si se reduce infinitamente. Claro, ¿no? Pues son deportistas, bobo. Claro, igual, ya hay algunos clubes que están pidiendo también el retorno, señores. Algunos clubes de primera están pidiendo el retorno, generando las críticas de todo tipo. El balón ya no rueda en el país del Rey Pelé y Brasil, severamente golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus, suspendió su campeonato de fútbol en marzo. Pero algunos clubes y el presidente piden que se reanude, generando un aluvión de críticas. Los futbolistas son jóvenes y atléticos. En marzo, Bolsonaro ya había dicho que solo sentiría un pequeño resfriado en caso de contraer el virus, gracias a su pasado atlético, dice Bolsonaro. Bueno, no sé si es... ¿Cómo? La publicidad en el medio de la pantalla. ¿Cómo es posible reducir el importe de gas legalmente? Hacen publicidad de cómo reducir, cómo tocar el contador acá en la página, chicos. Claro, ¿verdad? Chicos, ¿eh? Qué raro. Qué raro, ¿Hay teléfono? Están todos pidiéndome el enlace por ahí. Bueno, lo llamaron de responsable y genocida, pero como el propio presidente brasileño reconoció, a diferencia de Francia, donde el gobierno ordenó interrumpir definitivamente la temporada de la decisión imposible de relación, pero no depende de él igual. Bueno, solamente Francia. En Europa, Francia, sí. De las ligas importantes, Francia liquidó. Tal cual. Después España vuelve el 13, Alemania ya está jugando, Inglaterra vuelve, no sé si el 16 de junio,
Portugal vuelve el 14 o 15 de junio. Solamente Francia dio de baja la liga. El 19 de mayo en Brasilia recibió a los presidentes del Vasco y de Flamengo, dos de los equipos más grandes, que también están ansiosos por volver al fútbol. Sí. Muchas críticas se llevó. Bien. Más críticas que elogios. Más críticas que elogios. Sí, 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 tal cual. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Señores, a esta hora la temperatura, dice Inumet, que a esta hora en Salto son 3 grados 6 décimas la temperatura. Para que eso es frío. 7.8 actualizó la 7. Temperatura actual. 7.8 según sí, Inumet. Perfecto, está bien, está muy bien. La mínima de hoy fueron 1 grado, que ya la pasamos, y la máxima van a ser 16. Claro y algo nuboso, periodos de nuboso y heladas, evidentemente alguna helada hubo. No vi fotos de heladas todavía no en redes fotos sociales. Si alguien tiene fotos de helada, que no sea madrina, ¿no? No, heladas, no, de helada. Tampoco. De helada del pasto. Adabel Guerrero también. O de helada, la helada arriba de algún auto. Ah, puede ser, también, los techos. Tal cual, también. Nos manda fotos, que yo hace años que no veo fotos de una helada. Yo también. Tiene que madrugar mucho. Yo también hace mucho que no, bueno, tampoco mucho, pero yo también hace mucho que no veo heladas. Buen día, Barra, ¿cómo le va? Hola. Por favor, no den niños a estos viejos. No sé por qué me mandó algunas noticias viejas estos chicos. Buen día, ¿hay sorteo hoy? Sí. En el próximo bloque te vamos a decir con qué jugamos, claro. Amigo. Y si alguien quiere llamar al fijo, también jugamos mayor o menor. Sí o sí, si nos ganaste, llevas premio de turcos. Gracias, turcos, querido. No tiene idea con el fútbol, capaz se les ocurre reanudar el balompié uruguayo, por favor. Bueno, pero el balompié uruguayo no está muy lejos de reanudarse tampoco. No, igual acá si llegan a reanudar salteño no pasa nada. No, tampoco, bueno, no, pero... Porque, o sea, la gente que va es muy poca. Mirá qué lindo, acá te manda un amigo, dice, acá tenés fotos de la helada. Mirá qué linda la foto de la helada que me manda. Gastón Nogueira se llama. No, les quiero decir por las dudas si ustedes quieren poder insultarlo. La helada, no es de helada, Gil. Claro. Este loco, qué infumable helada, que es. ¿Qué es la vida de helada, loco? No sé, no tengo ni idea. Y el fit, y del ¿sigue viniendo? Y del panda. Asco de boludo. Sí, eso. Ahí está, ese es Gastón Nogueira, boludo. Está como está solo, así soltero. ¿Está solo? Está solo, las mujeres lo han engañado mucho. Siempre, pobrecito. Bueno, che, no sé, hace tiempo no veo un panda. Un panda. Hace mucho no veo un panda. Sí. Veo mucho, bueno, están en China igual los pandas, sí, ¿no? Sí, o pardo, ¿no? Vamos a Eva. Veo mucho fitito, eso sí, que como fitito, que mucha, sí. Retrotrajimos el fitito y mucha gente anda en fitito. Y lo que no veo mucho es el FIA 1. Está muy careado, ¿no? Nos está viendo casi FIA 1. Hay mucho FIA 1 que está careado. La chapa se le complicaba al FIA 1. Sí, y muchas motos viejas que también han sacado a flote. Bueno, con el modelaje ese que hacen Cafe Racing o una cosa por el estilo. Ah, no sé cómo es. Las acomodan. Mirá, a ver si veo alguna acá. Bueno, el otro día, increíble, un domingo de estos estuve en una... parado frente a la Plaza Flores. Sí. Y en cuestión de 20 minutos pasaron 3 honditas... por la misma calle hacia arriba. ¿Mirá? Por Zorrilla. Qué bien. Zorrilla es, sí. Sí. 3 honditas, increíble, ¿no? Pasó una, ratito otra y otra. Y esto está de última moda, este estilito de motos así. A ver. Pasa que es más chica la foto que acá quedó. Ahí, este estilo Cafe Racer se les dice. Cafe Racer. Y son 125 y adecuadas a estos tipos de modelos así. Uh-huh. Las dejan así, asiento cortito. Cine guardabarros y no, igual no me refería a no me refiero a esta moto, me refiero a que he visto mucha moto ahí tenés, va, mirá. Por ejemplo, y he visto unas Hondas, no las 70 puntualmente, pero las 90 creo que es. C90. Sí, tal cual, que la 70 venía con los plásticos curvos. Esta es un en esta aprendí a manejar yo. Ah, mirá. 5 años tenía. 5 años. ¿5 años? No llegabas a los pedalines. No. El tío Sergio me agarraba, eran en otras épocas, ¿no, chicos? Le hubiese 5 años hoy, no le puede enseñar nada, porque cuando quería acordarse te van del país en moto. Claro, sí. Evaden la ley. Sí, olvídate. A mí me decían, no, ya está, mijo, y me pegaban un chirlo y ya entendía. Ahora todo más diferente. Bueno, el tío Sergio me agarraba, mirá la 70, por Dios, es en esa manejé toda mi vida. Bueno, el tío Sergio me agarraba el manillar adelante. Y yo aceleraba, ¿no? Y sí. Me iba hasta la esquina, que nosotros vivíamos en un barrio donde no andaba nadie, ni menos en aquella época. Y en la esquina era una esquina ancha, grande, y ahí tenía que dar vuelta en U y volver, y él me agarraba de vuelta.
solo acelerador y freno, casi nada, porque no frenaban aparte. No, no, si se, después 50, que se te jodía el freno no andaba más. No, la 50 no frenaba, y la 70 divina, ¿no? Tres cambios, todo para abajo, divino, hermoso, hermoso, hermoso. Una le moto. Estoy pidiendo porque los hijos de Héctor Luis, la gente de Gomería Viana. Sí, claro. Le regalaron hace nada. ¿Vos me contaste? Bueno. Que, el cumpleaños de él. Claro, tenía una Honda 70 muy cariada que la tenían en algún recoveco y la sacaron de ese recoveco y la restauraron y quedó como recién salida de fábrica. Qué bueno. No te puedo creer. Qué sí, lindo. Señor. Acá me está escribiendo Diego. A ver si lo... No sé si me está escuchando. Pero no sé si está mirando la tele, pero si llega a tener alguna foto, ya me arranqué rey. No tengo idea por qué. Dieguito, por favor, buen día. Estamos en la tele hablando de motos y restauraciones. Mándeme alguna de las fotitos de la Honda 70 que ustedes restauraron para su papá, por favor, para mostrarla. Bueno, ya me arranqué a reír, dice alguien por acá. Bueno. Una Yamaha IB50 tenía mi tío Sergio, que también la usé mucho, mucho, mucho. Dos tiempos a diferencia de la Honda. Muy, muy rabiosa, ¿no? Muy de abajo. ¿Tuviste una? Enfriada agua. Enfriada le hizo el... Sí, porque agua, se le cayó al río. ¿Por qué hiciste eso? Para los viajes largos, como era dos tiempos, claro. Claro, iba paisando una dos tiempos y tenés que enfriarla. ¡Friada agua! Sos un crack, Jorge. ¿Cristina te dice que sos un crack? ¿Cristina te dice que sos un crack? Bueno, yo te digo que sos un crack. Ah, pero no seas alamero, dame el favor, no seas alamero. Si el tipo hace eso, es un crack. Aparte, él me regalaba mis autos a control remoto cuando yo era chico. Ah, mirá. Sí, tal cual. Qué bueno. Sí. Yaques, me decía. Llévamelo a los yaques, decía en mi casa. Llévame a los yaques, ya rompiste. Ya yaques me arranca un ojo ahora en la cara. ¿Ya? Ah, eras vos. Sí, bueno, está, pero qué va a ser. Mi Honda es del año 79 y todavía existe, dice Bea. Bueno, ¿por qué no nos mandan fotos, chicos? No importa si está vieja, guardada, empolvada, rota. Mirá. Pero me encantaría. Esa... Así está la Honda 70 que la habían sacado de un recoveco. Bien, ¿esa es la de Héctor Luis? La de Héctor Luis, la de gente de Gomería Viana, sí, bien. Señor. Bien. Y ahora está así, está impecable. Está, pero aparte le consiguieron todo, ¿no? Los espejos, todo. Todo, 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 todo. Qué lindo, loco. Qué linda moto. Preciosa. Divina, yo me acuerdo de verlo a Héctor Luis en esa moto. ¿Sí? Yo lo conozco hace mucho a Héctor Luis, en Añares. Aparte estaba en el rubro de la discoteca también. ¿Héctor Luis en la discoteca? Claro. No me acuerdo. Ahí tenés, hicieron un paneo, mirá. Nos juntamos muchas veces, hicimos jodas juntos y teníamos amigos en común. Y anduvimos mucho en la noche también. Bueno, ahí está. Divina. Después hizo plata. Bueno, sí, claro. Divina realmente, preciosa, ¿no? La verdad. Muy, muy, muy. Hasta muy las calcomanías le consiguieron. Y lo que pasa es que hoy por hoy la manda a hacer igual, ¿no? Claro, cualquier claro. Serigrafía te hace las calcos igual. Es divina, realmente sí, divina. Sí, sí. Aquí me muestra el videito ahí el amigo. La Yamajita mirá 50, loco. Lo que bueno, la Kawa 90 es otra buena máquina que la usaban mucho para correr en el motódromo, autódromo, no sé cómo se llama, bueno. Y el Petiso Silveira tenía una que hasta que tuvo el accidente, me acuerdo, andaba para arriba y para abajo en la Kawa 90, ¿sí? ¿No? Pero un balazo, sí, 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 ¿no? Sí. Era... Lo he visto la vida entera en la Kawa. Sí, tal cual. Hasta que tuvo un palo importante. Chocó muy feo. Chocó, ¿no? Feo y tuvo medio fracturado y todo eso. Y la mujer le dijo: está grande. Yo le dijo: no, ¿sabes qué? Esa porquería. No quería saber nada, ¿no? Porque aparte quedó impecable. Después del accidente que se recuperó bárbaro. Mirá. Tranquilamente por acá. A ver. Dos cariadas, pero en serio cariadas. Mira, ¿no? Qué lindo. No, pero eso se recupera enseguida. Aparte, esos son fierros, gordo. Eso es fierro, en están serio. Están pidiendo una enchula de la máquina. Qué lindo. ¿Y eso de quién es? No, no sé, televidente que mira. Ah, ¿te manda? Nos manda? Claro, televidente que nos manda la fotito de las dos cariadas celestes, las Honditas 50 y las viejas. A mí me encantaría comprar un... Y tengo más, dice. Comprar una Hondita, si no ven, me vende y una. Y tengo más, dice el amigo por acá. Qué lindo. Para mí que te vende, yo creo que sí. Sí, a mí me encantaría comprar y restaurar una. Qué linda la Hondita original, sin asiento atrás, invento uruguayo, dicen por acá. Tenía una parrillita de metálica atrás. Es cierto. Después creo que más adelante inventaron ya, es como todo negocio, apareció un asiento ya acolchonado, pero tampoco era para subirle mucha gente porque era me jodía fuerza, ¿no? Claro, pero vos, pues, tenía para pedalear igual, ¿no? Pedales y todo, pero ¿viste? Los pedales también tenían enseguida... Cero, cero, no sé, porque nunca tuve una cero. No, no, tampoco. Pero yo las que ya agarraba, ya los pedales tenían juego, el freno siempre tuvo problemas.
Pero me encantaría, de verdad. Yamil, un amigo que es que de allá del barrio, mecánico, tiene una 50 restaurada todavía. Mirá cómo corta eso. Sí, pero eso no es una Yamajita 50, ¿no? Eso no es Yamajita 50. No, eso está rabioso. Un poquito más arriba de cilindrada, ¿no? Sí, sí, eso está limado, está los dientes. Señores, en el próximo bloque jugamos, tenemos regalos de la gente de Turcos en Sarandí 29, el que tenga las ganas de jugar al mayor o menor con nosotros en esta jornada de tele. Qué lindo. Y hablé y cuéntenos de las motos. Si tienen fotos, brutal. Si tienen fotos, sí, fantástico. Antiguas, viejas igual. Sáquenle una foto a la foto. Una foto a la foto. Pues no es mala idea, sí, ¿no? Tal cual. Que te manden la foto de cuando andaban cuando eran chicos. Sí, me encanta. Yo tengo una foto arriba de una Jondita 50 con el pelo cual Carlitos Balá, como me crecía en aquella época. Año 86, 85, 86. Yo durante mi adolescencia, infancia, ahí tuve una vez pitaseado. Una vez tuve. Una vez pitaseado. Sí, yo también. Muy tuve. Muy cariada quedó. No, la mía estaba preciosa. Era con llanta de magnesio. No, cuatro rayos que me la robaron. Una vuelta volvía de trabajar, la dejé en la vereda de mi casa, donde vivo hoy actualmente. Entré a prontar el mate. Y cuando pongo el agua a calentar, digo, voy a entrar a la moto, ya me voy a quedar adentro, ya está. Salgo y ya no estaba más. La pucha. Y ahí salí corriendo, yo tenía un Fusca también, el Fusca con mi hermana por un lado. Nunca más apareció. Y no la había terminado de pagar. Más malo. Se la había comprado Daniel y la buena cuando estaba en Calle Agraciada. Pasando el Primero de Mayo a mano izquierda, donde venden milanesa de pollo ahora. ¿Mirá? Ahí estaba. Qué bárbaro. Bueno. 1000 años estoy hablando, ¿no? Hay que pedir una foto. El paisano Gabriel tiene una restaurada. No, ¿en serio? Una 50 restaurada. Le voy a pedir a ver si está despierto hasta ahora. Sí, está despierto. Está. Si es paisano, debe estar. Le voy a preguntar a ver si es paisano de los buenos. Este es paisano para comer asado. Pucha. Más que nada. Señores, buscamos la primera de las tandas. Si a ustedes les parece bien y venimos, quédense en compañía hasta las 11 de la mañana. Estas dos caruchas van a estar por acá. Ya venimos. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. ¡Aprovechalas! Si te gusta el dulce de leche, casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas, con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche Tucu Tucu, de Colonia Rubio a tu mesa, 100% salteño, 100% irresistible. Más de 37 años siendo un clásico de Salto.
Cero Carteles. 11 años brindando nuestros servicios. Contamos con equipamiento de la más avanzada tecnología, impresión digital, elementos corpóreos, lo nuevo en iluminación LED y neón LED, corte y grabado láser. Punto Cero Carteles. 8 de octubre, 1470. Teléfono 473-20855. WhatsApp 091-7803-78. Punto Cero Carteles. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados, si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla, o cuando pones la mesa tu familia se espanta, vení a Buffet del Chef y elegí lo que quieras cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Chef. La barra que alguna gente que nos manda alguna fotito, mirá qué cantidad de jonditas 50 cariadas que tiene por ahí el amigo Juan Mario. Esta a le ver, falta de todo, ver. ¿No? Esta le falta de todo. Ah, igual, no, bueno, pero eso que es cuestión de nada, de limpiarlo. Tenés otra fotito. Sí. Más de frente de las jonditas 50. Y esto no sé lo que es una bolsa de cosas, de diferentes motores y cilindros de lo mismo, debe ser. Quizás, pero se dedica a la venta, ¿qué hace? ¿Tiene guardado? Que nos cuente un poquito, que por ahí, que pase la dirección, vendo. ¿Para qué va a pasar la dirección? Bueno, capaz el tipo que aproveche y que haga la venta. Mario agarra cada cosa, dice alguien por acá, que no entendí por qué. No entendí por qué ese comentario grosero. Y acá alguien nos manda que tenemos otra, mirá, más recostada una pared. A ver. Dos cuadros escondidas 50. Medio completo está, ¿no? Bien. ¿Qué cantidad que hay, no? ¿Se consigue? Sí. ¿Y se consiguen repuestos? Ah, vos sabés que no sé, supongo que sí, ¿no? Bien. Supongo que se debe conseguir. Algo se debe conseguir. En algún lado se debe conseguir, me imagino yo. Bueno, saludo para el cuñado que está mirando por ahí. Y bien. No tengo llave francesa, cuñado que me pregunta si tengo llave francesa, no tengo. Tengo una, pero es muy fulera. Yo tuve una y no nos entendimos por el idioma. Es un tarado, chicos. Bueno, poca noticia en la mañana del día de hoy. Muchos hablando de los dos hombres y la mujer detenidos por el asesinato de los tres marinos. Bueno, ¿qué era uno que estaba de baja? ¿Un ex marino? ¿Cómo era la mano? Bueno, era un ex fusilero naval colombiano. ¿Colombiano? Sí, que le habían dado de baja. Bien. No es que se había ido, le habían dado de baja. Sí. Y bueno, la policía halló un arma y tres cargadores de armas en 9 milímetros, el mismo calibre de las robadas a los militares. Uno había desertado de la Armada, uno se había ido, ni siquiera avisó que se iba, se fue nomás, ¿no? Bien. No está bien. Dos hombres y una mujer fueron detenidos este lunes de tarde en una vivienda del Cerro por el asesinato de los tres infantes de Marina en una base naval cerca de Fortaleza. Uno de los detenidos es un ex infante de Marina desertor. La policía encontró en un lugar un arma y los cargadores, complementando las pericias primarias que se hicieron este domingo, la policía científica, investigadores de la zona 4 y de hechos complejos, volvieron este lunes al puesto militar. Me pregunto, y está bueno capaz la a ver, pregunta es... Sí, pregunte. Qué ágil, qué bueno que era el colombiano este desertor que los mató a los tres, ¿no? Bueno, es raro, ¿no? Creo que iban, no, me parece que había una chica también. Sí, sí, una chica. Hay tres detenidos, sí. Pero hasta el momento no se sabe si entraron los tres o si entró solo el Colombia o algo por el estilo. Encontraron las armas en la casa de ellos, sí, pero no sé. Capaz se conocían. Bueno, hay una hipótesis que leí en un medio hoy de mañana que parece que entró a afanar, lo vieron y como los iban a reconocer porque lo conocían, los limpió.
Ah, bueno, qué increíble. Es la hipótesis, chico, lo que vi por arriba, lo que leí en algún medio de prensa. Tampoco es una cosa muy fehaciente, tampoco, sí, ¿no? Sí, ¿viste? Sí. Que acá... Encima no hay testigos, porque, o sea... Y no, no, hay un par de cámaras... No, bueno, no, pero de las vueltas. Pero afuera. Afuera como para confirmar si no, eran ellos o no. Digo, no, no, testigo, nada. ¿De por qué? No, nada. ¿Quién sabe, no? El verso que se va a inventar. Nada, hasta pero ahora bueno. No hay nada. Yo creo que esto va a llevar un tiempo largo de investigaciones y... Había gente también en algunos medios de comunicación preguntando quién lo había mandado. También podría haber sido. Pero no sé, tampoco sé a qué se referían, ¿viste? Y bueno, publicaciones más que nada con tinte político. A mí no entiendo. Vamos a dejar que la justicia actúe y si es que tenga que ser y si no es que se sigan buscando los culpables. Muy bien, gordito. ¿Qué trajo ahí? ¿Qué mandó unos monos psicópatas ahí, amigo? Bueno, no, insólito esto. Los monos se roban las muestras de sangre tomadas para detectar el COVID-19. En la India se registraron 175 nuevas muertes debido al COVID en 24 horas. Unos monos se lanzaron sobre un empleado del hospital cerca de Nueva Delhi. ¡Qué hambre tienen! Y se apoderaron de las muestras de pruebas serológicas para el COVID-19, lo que provocó el temor de los primates contribuyan a propagar el nuevo, porque claro, los tipos les dio miedo ahora porque por ahí pueden propagar el virus, porque si la sangre está... Entendí. Si infectada. La sangre está positiva de algunos, ahí seguramente. Sí. Andás a ver dónde va a parar esa sangre. Y andás a ver si los bichos no agarran, ¿no? Creo que sí. En contacto con sangre capaz que sí. Creo que sí se contagian, pero no sé si contagian al humano. Por contacto, por ejemplo, por respiratorio, creo que no se contagia el humano. Bien, bien. Ningún bicho. Ningún bicho. No, esto lo descubrieron los yanquis cuando se les enfermó un tigre en el zoológico. Le había enfermado un tigre en el zoológico y el cuidador estaba enfermo. Pero se les enfermó de el cuidador contagió el bicho. Ah, sí. El cuidador contagió el bicho. Pero al revés no. Parecería, supuestamente, como un virus uno nuevo, que el bicho no se lo traslada al humano. ¿Cómo contagia al tigre? Que habrá estornudado. No, pero qué mal. No te podés acercar. ¿Cuánto tenés que acercarte a un tigre? Menos de un metro y medio no tiene de casualidad. Era el cuidador, era el que le daba la comida al animalito. No, igual. No era un tipo común que decía, ¡hola, tigre! Y le pac en la cara. Estornudaba en el plato. O sea, chacho. Bueno, no sé si estornudó, capaz tosió, capaz hizo... Hacia arriba y no, se estaba, no, yo qué sé. Pobre tigrecito. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es un tigre que está gritando? Ah, un estornudo. Eso era un tarado yo. Sí, sí. Bueno, achú decía el estornudo. Bueno, ¿cuánto podés pasar sin comer, Manuel, vos, por ejemplo? ¿Cuánto es lo máximo que has dos estado? Horas, o sea, diez. ¿Dos horas diez nada más? No, no me acuerdo. ¿Nunca hiciste un ayuno, por ejemplo, decir... bueno, voy a hacer un ayuno ahora para limpiar el organismo, porque te dijo yo, no sé, dos días. No, no, no. Los ayunos si estoy enfermo. Bien. No se puede comer, no, prefiero no, nada. Si no, no hago. Ayunos religiosos, no. Tampoco. Menos. No. Bueno. ¿Por qué? Muere un yogui indio que afirmaba llevar 80 años sin comer. No me rompa las. No, 80 años sin comer. Ni beber, chico. ¿Cómo se puede? No, yogui que lo usa yogui. Pero esto es joda, chico. La India, todo bien con la India. Ahí está la canción de los Oshogi. No jodan, chicos, no inventen guarangadas. 80 años, lo que dio lugar a estudios médicos y planteó dudas. Murió el martes a los 90 años, anunció su, un vecino de la zona. ¿Pero quién anunció? Vecino de la zona. El cocinero no era, si hacía 80 años que no lastraba el yogui indio. No, cocinero no tenía, chicos, no. Qué porquería. Bueno, tenía larga barba con un pendiente en la nariz, era oriundo del pequeño pueblo de Charada, en el estado de Gujarat. Al oeste de India y aseguraba... ¿Cómo manejás el hindú? No, increíble. El hindú, Mario, qué increíble. Varias lenguas manejo. Sí. Dice que no había... aseguraba que no había consumido ni agua ni comida desde los 11 años. ¿Pero qué se da, güey? ¿Estaba? No sé qué le pasaba. Pero qué raro, es raro, en serio, ¿no? Murió el martes por la mañana de vejez. Una pelotuda deportante con diploma, Sí. Es cierto. De vejez. Bueno. En su domicilio, no en su domicilio. En mi domicilio no. En mi domicilio lo hubiéramos lastrado, antes flaco. No, imagínate el toro que tendría, ¿no? Sí. Fue trasladado al hospital después de medianoche para los médicos lo declararon muerto al llegar. Muerto de hambre estaba. No, imagínese. Calculale, ¿no? Le llegaban a tirar un grisín volado por los aires, flaco. No, decía que fue bendecido por una diosa en su infancia, lo que le habría conferido unos poderes especiales. Recibió el elixir de la vida por el agujero... recibo el elixir de la vida por el agujero de mi paladar, lo cual me permite vivir sin alimento ni agua, afirmó a la AFP en el año 2003, cuando ya le habían hecho una nota en aquella época.
No es posible si el yogui estuvo sin consumir agua ni comida durante todas estas secas. Para los médicos, ellos no pueden, dicen, ¿no? Pero que el cuerpo humano pueda aguantar un ayuno tan largo es impensable. No, bolazo. Impensable. Acá hay cosa de Dios. ¿Cierto? Hay que poner un poco más de huevo. Sí. Huevo. Bueno, huevo, huevito revuelto, huevito revuelto, me gusta. Acá me dicen que parece que la pareja no tenía ni idea de nada, que hay solamente uno de los implicados y que lo dejaron entrar porque lo conocían al colombiano. Ah, bueno, bien, bueno. Ahí estaría, puede ser, es una hipótesis. Como ¿no? lo conocían, lo dejaron entrar. Es la hipótesis que está rondando en diferentes medios de prensa. Y después me dicen, ¿cómo que no? Y el murciélago que salió, no entiendo. Yo sigo con la idea de que no fue un murciélago, esto lo de China. ¿No? No, yo creo que estaban estudiando el virus, todo armado. Bobeando, como los yanquis también bobean con esto de las armas químicas. Sí. Y los israelíes también, los Anda. Chinos también. A mí se les escapó el virusingo y nos jodieron el 2020, le digo, ¿no? No, bien jodido. Buen día. Hoy era pa' guapo levantarse, buen programa. Tienes razón. Yo me levanté. ¿Cómo se levantó Tonga usted? ¿A qué hora madruga? 8:15, como todos los días. Juan Mario, vos. Yo me levanté 9:10. 9:10. Sí. Bien. ¿Cuántas alarmas ponen ustedes? ¿Usted cuántas alarmas pone? Ya le digo, pero como 8. ¿Y cada cuánto las pone? Ya le digo. Bueno. ¿Cada cuánto las pongo? No, sí. A 12 meses. No, no, eso bueno. Acá tengo. Acá sí, tengo Laura, sí. Mis alarmas están acá. Mirá, no la se acuerda ese. Se lo viste al público. A ver, 8:12, 8:17, 8:30, 8:42 y los sábados y domingos a las 9. Ponés alarma los fines de semana, gordo. Sí, claro, 9. Yo no pongo, no, fines de semana no. El sábado salgo a laburar. Sí. El 6 sí se usa reloj. No sí. se usa. A ver, sí, a ver sí, el sí. timbre de tu alarma. Sos jodón, no me acuerdo. Sí, sí, no, claro. No, no sé. Habla mucho de vos. Habla de mí. Habla de vos. Ajustes adicionales, para sí. que ya cambie ese Pero dentro de la alarma no tiene el timbre, chico. No, no tengo el timbre. Tono de llamada, alarma semanal. No a sé, ver. Como para que no encuentro dónde agarro el ruido de la alarma. Mirá el mío, lo que, mirá, si no me levanto con esto, mirá. Ah, qué bueno que sé eso. Es muy silencioso. Un helicóptero parece. Y sí, sí tienen iPhone. Los iPhones son una porquería. No, bueno, no, pero después tengo. No, tienen dos ringtones. Claro que es, que tiene mucho. Dos ringtones tienen. Después tienen arpa. ¿Quién se va a despertar? ¿Quién mierda se va a despertar con un arpa a las 9 Nunca a las 7 entendí de la mañana? La teoría de levantarte con música clásica, poner no. al teléfono la alarma música clásica para tener un día armonioso. Yo no puedo levantar, chico. No, no. Mirá qué rico. Si no pongo esta alarma o el tono de llamada del teléfono, el que trae ya por default. Que es el único que me despierta. Porque ¿Mirá? Pienso que es una llamada y se despierta. Claro, tal cual. Bueno, yo tengo. No, yo tengo. Suena joder bien, ¿no? Porque, o sea, podés entrar en la silla. ¿Querés venir acá con nosotros? Yo voy a confesar sí. algo. Yo tengo varias alarmas y tengo una al sí. pedo del domingo. Si no te levantás antes de las 11 ni asomas el pico, dice pues... alguien que no voy a decir que es Ana Laura. Claro. Yo tengo la alarma, por ejemplo, tengo la segunda alarma. Es con el ringtone de Ana Laura, porque yo tengo un ringtone identificado para mi familia. Ajá. Y como es lo único que les tengo miedo en la vida, sí. cuando suena agarro el teléfono y digo ¡Hola! ¡Hola! Claro. ¡Ay! Era la alarma, digo, pero como me da un principio infarto, ya salgo levantándome, venga, los tiro ahí corriendo, me baño y ya arranco. ¡Qué miseria! ¡Qué miseria! Dijera la abuela, ¡qué miseria! ¡Qué miseria! ¡Pollerudo este gurí! Un hombre muere de frío en Montevideo, aparentemente atropellado por un auto, según se sabe, iba a comprar una bolsa de agua caliente. Ampliaremos. Dice Milton. No sea payaso, Milton, a esta hora mañanero. No, que está... no hablemos de muerte en Montevideo, chicos. Abrazo grande. Que nos dice, acá tiene una heladita, hoy en Belén, dice. Mirá, y nos manda una a foto ver. De una heladita. Belén a qué altura, chicos. En el pueblo Belén. Ah, pueblo Belén. Abrazo grande a la gente de Belén, Constitución, Termas de la Peña también. Che, qué lindo eso, ¿eh? O sea que mi padre caminaba descalzo en la helada, ¿no? Bueno, mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, yo cuando iba a las termas con mi abuela, con la Lela Lité, sí. Automáticamente entrábamos a las termas y con descalzate. Y me hacía caminar en el pasto. Y yo vivía en el centro. Lógico. Lo único el único lugar... Ay, me pincho, abuela. Bueno, sí. A ver. Pincho, güey. Si alguien vea las patitas. Pasto malo, pasto malo. Claro, imagínate. Los piecitos. Imagínate lo que pasto sea. Pasto malo. Como las manos. Los piecitos como las manos ahora, sí. Así más o menos, sí.
Ana Laura, decime si es mentira. No, no tenés nada que preguntarle. Espero no te comunique con ella. Bueno, y me decía que era bueno para la salud caminar en el pasto descalzo. No tengo ni idea si era cierto. No, te mintió. Todos los sábados a las 9 de la mañana estábamos en las termas. Pasarte hombre era. No sé si pasarte hombre. Yo llevaba con tierra, mijo. Yo llevaba mi salvavidas de patito. ¿Sí? Mis ojotas de Winnie Pooh. Y sí. No, no, es claro. Que estaba, horas. Había ahí. Que llevarte al río en vez que las termas. No, yo loco, no, pero era hombre, ¿no? Buenos momentos, chicos. Buenos Me da miedo la noticia que viene. La NASA advierte que el sol. Ah, no jodas, loco. Podría dejar de brillar. ¿Qué día? ¿Qué día? No, bueno, no, sí, claro. Sí, que dice, si en 3 millones de años, pues está, pero no vamos a estar. ¿Ya pusieron fecha para ese momento? Si es este, podría ser este año, con la mala suerte que tenemos. Sí, sí, ¿no? Sí. Tranquilamente. Sí. ¿Cómo el miércoles que viene deja brillar el sol, chicos? Por las dudas, no paguen las cuentas. El sol está entrando en un proceso de recesión que podría causar terremotos, erupciones volcánicas y hambruna en la Tierra, advierte la NASA. ¿Qué año, chicos? La NASA, que no es la NASA que hacía los vaqueros, ¿no? No, no. ¿Qué sería eso? ¿De una luz? El sol. Claro, perdóname. Esa es una luz alumbrado público. Sí, le iba a decir. Vio que, en la luna vio que Lima puso LED en todos lados. Sí, sí, sí. En todos lados puso LED. Tal cual. Ahora, eso debe ser Belén al 9 también. Un extraño fenómeno solar causa alarma en la comunidad científica, llevando a la NASA a advertir que el sol se encuentra en un periodo de profunda recesión. ¿Cómo saben? ¿Pero qué le hablan con la el NASA, sol? La NASA tiene gente en todos lados. Nazarena Vélez, dice, que escribe los escritos, dice Gastón. Sí, señor. Sí, Nazarena sí. Vélez. Los científicos han detectado en los últimos años una mínima actividad solar en el centro de la Tierra, indicando que no se ha representado manchas solares, lo que se traduce como un gran cambio en la actividad magnética del Sol. Como que el Sol no estaría haciendo daño últimamente. Bueno, como no, que está, no, no, como no que está retraído. Porque... Como que está retraído, dice la NASA. Como que está tímido. ¿Explico o no? Sí, pero... ¿no? Escuchá. Ah, qué lindo. Sin duda, mi Dios. Bueno, déjame ver si hay fecha acá, ¿no? Los investigadores temen que el fenómeno sea una repetición del mínimo de Dalton, un hecho que se registró entre 1790 y 1830, yo era chico, me acuerdo, que provocó periodos de frío brutal, pérdida de cultivos, hambruna y grandes erupciones volcánicas. Bueno, capaz que pase ahora en agosto, yo creo que es un año lindo. Sí, sería como para el broche del 2020, ¿no? Me llama la atención que en junio no hay nada todavía, no hay ningún bicho. No hay ningún Godzilla, nada de eso, Julio. Todavía mirá, no funciona nada, ¿no? Según la NASA, el próximo ciclo solar será el más débil de los últimos 200 años. El 2020 ya es el segundo año consecutivo de un bajo número de récord de manchas solares. Escuche, que está encendido el sol. No, increíble. Lo calienta el sol. No. No, increíble. El pulpo Paul. Tal cual. Ya está con eso. No empecé a dar miedo a la gente, no empecé a alarmar. No, igual no dice una. Dice como que el año está transcurriendo como que en el 2020, pero no es que se va a apagar el sol este. ¿Lo podemos apagar este año mes en algún momento? ¿Hay alguna llave de apague, este mes, no, de off en el año, chicos? ¿Para el sol? Sí, no para el año, que se termine y que ya estemos para en arrancar, 2021, que sea enero. Sí. No, enero no, que sea 24 y 31. Ah, nos perdemos la fiesta, tío, así, ¿no? ¿A quién le manda corazones? Sí, no, ojo, está mirando a la señora, por eso. Estamos hablando de cualquier cosa y él manda corazones ahí. Sí, está probando cosas al aire. ¿Está probando? Probando. Vamos a apretar los botones. Toca todo. Bueno, la gente del viajero que nos manda el menú para hoy, señores, el menú de hoy es ¡uy, qué rico! ¿Qué es? Cazuelita de lentejas. Chicos, ¿por qué no manda para comer vivo? Cazuelita de lentejas o napolitana de pollo con fritas. 170 pesos más el pan, más el postre que viene. 098-607-517, el teléfono Washington Beltrán y Arriague. Qué rico, señores, y cazuelita de lentejas para esta tarde. Esta tardecita, ahora me comería una cazuelita de lentejas y cuando vuelva a la radio a las 22:30 más o menos, otra en un pote grande, así en un tarro de helado de dos, así, con cuchara. Buscamos tanda mientras... Gran verdad, dice Ana Laura. ¿Qué dice Ana Laura? Su señora. ¿Por qué escribe? Con ¿por qué respecto escribe? A lo, yo no le escribo con a su respecto señora. A lo del... No, yo no le escribí, ella me escribió a mí. A ver. Con respecto a lo del... No ves nada tampoco. Sí, veo clarito. Jajaja, sería verdad, no sé qué. Veo clarito. Ahora no toca pasto, dice. Es cierto, te está invadiendo el pasto en el fondo y no te preocupa, ¿no? Bueno, claro. Hacete una ampollita cada tanto con las manitos. Nunca, jamás. ¡Ya venimos! Hasta las 10 estamos.
si te gusta el dulce de leche, casero, suave, preparado con la receta tradicional de las abuelas, con ese sabor único y auténtico, es este. Dulce de leche Tucu Tucu, de Colonia Rubio a tu mesa, 100% salteño, 100% irresistible. Punto Cero Carteles. 11 años brindando nuestros servicios. Contamos con equipamiento de la más avanzada tecnología. Impresión digital. Elementos corpóreos. Lo nuevo en iluminación LED y neón LED. Corte y grabado láser. Punto Cero Carteles. 8 de octubre, 1470. Teléfono 473-20855. WhatsApp 091-7803-78. Punto Cero Carteles. Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar. A través de un servicio innovador, basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la hornalla o cuando pones la mesa tu familia se espanta. Vení a Buffet del Che y elegí lo que quieras cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Che. La Nora Pasta Linda, más de 37 años siendo un clásico de Salto. Soy muy bueno cantando, sí. De hecho, me gusta mucho el Averizo. Me dicen que no tiene que gustar porque no es rock ni pop. Anda, ¿quién te dice eso? La gente rara, mala la gente. Bueno, un beso grande a la barra que nos mira del otro lado también, que nos miran de, por Vera TV desde otros lugares también, ¿eh? Un beso grande. Bueno, queda poquito de la mañana del día de hoy. No te olvides que menú del día de la gente del viajero para esta jornada. Cazuelita de lentejas, 098-607-517 o Mila con napolitana de pollo con fritas, señores y chicos. Rico, me gusta eso. 7 grados 8 décimas, sigue marcando meteorología del Uruguay a esta hora para nuestro departamento. Para mañana, 0 de mínima. Sí. Fresco realmente, chicos. Y 19 de temperatura máxima para mañana, siguen dando nuboso y algunas heladas.
No hay lluvia hasta no sé qué día. Yo no, no veo fin de semana. Días para acá. Fin de semana. Bueno. Aparentemente viene medio inestable para el viernes. Bien. Y sábado también. Y el domingo medio otro domingo nublado. Bueno, el domingo hubo un poco sol ahí, pero estuvo fresco, ¿eh? Bien. Nosotros comimos afuera y afuera en el fondo, ¿no? Sí, 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 en el fondo, en el alero. Barbie quería salir a comer afuera. La llevaste, como buen caballero. Saqué al fondo. Bien. Dije, más afuera que esto, chicos, no anda. Y sigue fresco después. 17 para el viernes, 19 para el sábado. Mañana va a venir Tincho Volpi. Bien. El propietario. Traiga algo. Ojalá. Traiga algo. De mañana. Algo a la Juanita. Claro, unas galletitas, unas tortugas. Tal cual. Dos pizzas. Porque Juan Pérez está en el mes aniversario y como es un gran amigo de la casa y de la radio y amigo de la vida. Wow, hoy estoy. Y bueno, mañana voy a contarme cómo viene el mes de Juan Pérez. Así que nada, el sábado lo vamos a festejar seguramente allí por el resto. Bien. Con regalos, vinos de regalo, champagne de regalo, postres de regalo también. Así lo esperamos bueno. Entonces. ¿Sabían decirme si los inspectores siguen jodiendo, multando a los que paramos en la costanera a tomar un mate? Bueno, creo que no. Es buena pregunta. No. Terminaba en mayo la prohibición. Terminaba y no se renovó, ¿no? Que yo sepa, no se renovó, pero no estaban jodiendo, estaban multando para evitar la aglomeración de gente. Igualmente, yo pasé el domingo por la costa y hay muy pocos autos parados, ¿no? Sí. Creo que pararon más en mayo que no se podía. Bueno. Viste que somos medios contras, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora... Bueno, el señor debe estar esperando. El señor no se debe haber enterado que había una pandemia mundial y que estábamos, por eso nos dejaban tomar mate ahí. Y bueno, y ahora el otro día pasé y había algunos parados, pero pocos. Pero es verdad que bueno, no. Bueno, pero si habilitan 200 multas. No sé dónde fue que leí que aproximadamente 200 multas se efectuaron en el tiempo este que estaba la prohibición estacional. Creo que no. ¿Cuántas unidades? Ni idea. No, tampoco. No, no. Nadie me atiende a la intendencia. Turco. Con el turco. Nadie me atiende a la intendencia. Con el turco que creo que no se renovó el decreto municipal de no estacionamiento. Ajá. La perfecto. Historia del Averizo está genial. Bueno, me gusta la historia del Averizo también. ¿Se puede ir a pescar, chicos? Yo que me encanta. No pesques en la costanera y ya está. Pescar en el lago. ¿Y dónde? ¿En el lago? Bueno, pescar en el río. Pero el lago tampoco se podía ir. En el río pescar. Y el río. Pero se metete deja. Adentro. No. Metete adentro. ¿Adentro? Claro. Ah, adentro no es está en la costanera. No, señor. No estoy es en el prohibición. Río. No sé, me imagino que no. Te agarra la prefectura. Paro el auto en calle Artigas. Y andas caminando. Y voy caminando. Seguro. A vos te gusta caminar y caminas rápido, dijiste, payaso. Cada vez que salimos para hacer un mandado me lleva, parece que me despeino las pestañas. Bueno, más o menos. Tampoco es que me gusta caminar, ¿no? Juan, se anota para el sorteo, pero no teníamos regalo hoy, Juan. Mañana sí tenemos regalo. Mañana tenemos vinos de la Carolina para regalar a la barra, señores y señoras. ¿Eh? Sí, señor. Voy a levantar los vouchers de los chicos de Turkers. Turcos también, sí. Para ver con qué nos sorprenden esta semana. Bien. Y nada, abrazo grande a los chicos. La Bámbula. Tenemos truco también para jugar, amigos, ¿eh? También, la Bámbula que abre los jueves, a partir de los jueves, viernes, sábado y domingo. Tuvieron los zorzales, el viernes estuvo divino, el sábado tuvieron los hermanos Porciúncula. Porciúncula. O sea, algo así, ¿no? Sí, señor. Nada que ver con el apellido de Luana, es parecido. Y también estuvo explotado el sábado, llenísimo y mucha rotación de público también. Vale destacar que no solamente con reservas, si vos querés reservar y asegurarte, etcétera, etcétera, porque ya tenés planificado, genial. Mejor. Pero si andás en la vuelta, girando. Como siempre, como en cualquier restobar. Y querés caer nomás, chicos, que siempre hay lugar, siempre bien. Va a haber lugar. Sí, sí, sí. Saludando sí, a Nati bueno. Piurina, que nos está mirando por ahí, que está con la hola, inauguración Nati. En cualquier momento. El jueves también inaugura, ¿no? Sí, jueves inaugura recalculando. Sí, sí, recalculando otra. ¿Tenemos teléfono a esta hora? ¿En serio? Bueno, hola, ¿quién habla? Hola, Mirta. ¿Cómo estás, Mirta? Bien. Me alegro. ¿Cuál es el motivo de la llamada, Mirta? No, para jugar. Sí, bien, vamos a jugar. No, podemos jugar, ya tenemos sí. Que entregarle al negro el programa. Ah, no, son 53, bueno. Mirta. Mayor o menor, rápido, Mirta, que me quede un regalo ahí. Mirá que no me gusta que quede un regalo, Mirta. ¿De qué zona hablas, Mirta? Del cerro. Del cerro, Mirta. Bueno, primera carta para vos, Mirta. El 3, rapidito. ¿Por qué no llamaste antes, Mirta? Mayor. Mayor que el 3, dice Mirta. ¿Vos qué decís, Vistonga? Menor. Es mayor. Muy bien, Mirta. Siguiente carta, Mirta. ¿Para vos qué es, gordito? No. Empate. No creo. Es menor, dice Mirta. ¡El 1, Mirta! ¡Genial! Siguiente carta, Mirta. El 0.
Color el negro. ¿Mayor? ¿Menor? No, menor no. Mayor. Mayor, Mirta. No te enojes, Mirta. No te enojes. El 10. Muy bien, Mirta. 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 ¿Cuánto nos quedan? Dos cartitas, Mirta. A ver. Una carta, Mirta. Una carta. La última, Mirta. Menor. Menor. Es menor, dice Mirta. Y es menor. Che, no, increíble las cartas. Sí, señor. Sacó, sí, mucha todas suerte, las puntas, Mirta. Todas las puntas, los verdes. Dice Mirta. Te ganaste las pantuflas. Las pantuflas que vienen espectacular para esta fecha. Obviamente que vas a ir, elegís el número que quieras. El color. El color. Te venís por el canal primero, aquí Bellavista 1111, casi viera. Y levantás el voucher cuando quieras. Mañana venís en horario de programa. ¿Te parece? Bueno, gracias. Te mando un beso, Mirta. Bueno, que pases bien. ¿Cómo apagada, Mirta? ¿No? Está raro. No estaba conmigo. Ay, qué fiestera, Mirta. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, señores, hasta acá llegamos. Ya está Víctor Hugo Solís, ya debe estar el Talibán arribando a los estudios. ¿Hay pase en vivo hoy? Wow. Ah, todavía no llegó el pase en vivo, pero ya vamos a tener el pase en vivo. Esta noche nos encontramos pegadito al licenciado Orlando Pettinati en la 101.5, la radio más escuchada de la ciudad. Vamos a estar haciéndote compañía. Hoy va Tincho a hablar del canal también, a la radio hoy también. Hoy va a la radio también a hablarnos un poquito de Juan Pérez. Quiero traerlo al negro Richard al canal para que nos vaya contando, a ver cómo... Bueno... Sí, cómo va el tema de la bámbola. A ver, sé que hasta ahora es bravo, ¿no? Y bueno, debería levantarse usted. Porque aparte que él abre los jueves recién. Abre los jueves. Antes del jueves podría venir tranquilamente. Es cierto. Bueno, atiéndalo, está nervioso, está. ¿Qué le pasa, Hugo? No se lo escucha, prende el micrófono, Víctor Hugo. Solís. ¿Qué le pasa, Víctor Hugo? No, no tiene el micrófono prendido, Solís, ¿eh? Así sí. Que no lo escuchamos acá en vivo. ¿Cómo que no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Ya nos vamos, ya nos vamos. Hola, Neiru. Buen día, Neiru. Espectacular, espectacular. Qué madrugada hoy. ¿Viste la helada, Emma? Claro, sí, sí, sí. A vos te pregunto, ¿no? Porque el tiburón de mar. No la vio, que la va a ver. No, soy loco. Tuve que sacarla de arriba del techo de la camioneta con una espátula, sí. Mentira, sí, si sí. Tiene garaje. Hay fotos, ¿no? Tiene plata. Sí, sí. Hay fotos de eso. Hay pasamos. Sí, no, fotos míos sacando la helada no hay. Hay fotos. ¿Fotos mías sacando la helada? Sí, ¿le mandaron? Sí, los vecinos me atosigan, señores. Bueno, buena jornada. Los veo hoy en la tarde, a tardecita, noche en la radio, ¿no? Bien, lo esperamos. No ha ido más a la radio a sacarse la foto. Va solo con Silva, ¿no? Voy hoy. Dale. Lo esperamos. Voy hoy. Que tenga buena jornada. Saluda a Paula de la Pipi. Bueno, grat. Señores, que tengan buena jornada. Nos encontramos esta noche en la Siglo, la radio más escuchada de la City. Lo demás es Sarasa.